Damas y caballeros, aquí, sábado por la tarde, Crash Down, celebrando Bloody Valentine 2015 aquí. Míralo, Dyke Harbred haciendo su regreso y haciendo el crashing. El hombre vino más loco. He the crazy son of a bitch in the company. We don't even know what he's saying. Pero aquí estamos, Danny Scorpio junto a Stachy Piso. Y aquí presentando a esta esquina, a los medios de público, the WWAJ Backyard Wrestling Heavyweight Champion, White Venom. En ese single match, señores y señores, y que suena la campana. Let the bell ring. And Boricua Ninja, our special referee for today. The guy whose services is on contract. Professional services. Here. Substituting, reemplazando al casual, Danny Scorpio, la voz nacional de la lucha libre en Puerto Rico. Obviamente, no es el mejor comentarista de WJ, pero uno de los mejores. Aquí, presentando prueba de fuerza. Dyke Harbred comenzando legalmente contra White Venom. No sabemos cuál es la profundidad en cuanto a conocimiento de lucha técnica de Dyke Harbred, pero sabemos que White Venom es uno de los mejores en la compañía hoy por hoy. Bueno, ni que lo sé tampoco tanta gente, ¿verdad? Pero pues, en fin, al cabo, ya todos son ido porque es que realmente la gente coge talento aquí en Puerto Rico, coge talento aquí en Mayagüez con WWJ y después se creen gente, se creen personas que se van. Mira, por ejemplo, Juggernaut, Florida. Black, Florida. Jerry G, Pennsylvania. Undertaker, Canadá. Dark Angel, Maricao. ¿Sabes? Increíble, para que tú veas. White Venom, hubo también tema que también se fue para Pennsylvania. Los dos días, hace un par de meses atrás. Uno, dos, dos solamente. Los dos días, hace un par de meses atrás. Corruptor se fue para Texas. Esta gente cogen fama en la compañía. Aquí se hacen luchadores y después se van para el extranjero para mostrar sus quilates. Eso es WWJ exportando para el exterior, exportando internacionalmente. Se lo dice Danny Scorpio, la voz de WWJ. Y aquí, fuera de fuerza nuevamente, vamos a ver, ya llevamos. ¿Cuánto tiempo? Llevamos ya básicamente 2 minutos de lucha. Uppercut, pero no, se lo invierte para un counter. Mira, lo va a rendir. Uno, no, lo va a contar. Dos, uno, dos, el conteo solamente. Dos. Estos tipos se están dando por todo el área de este parque, bajo cielo, un sábado hermoso, fin de semana, San Valentín, señores, señores. Para ustedes, la cartelera que le trae acción, entretenimiento de la buena para las masas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Bloody Valentine 2015, White Venom, el hombre de la máscara, que los ojos plateados, contra Dyke Harbred, el hombre que tiene el pantalón color vino. Conteo dos solamente, señores, señores. Aquí Danny Scorpio regresando con la narración de la lucha. We are celebrating our Happy Valentine's Weekend, ladies and gentlemen. WWAJ, Bloody Valentine. Not Thanksgiving, Happy Valentine's Weekend. Love, friendship, love, action, backyard wrestling. We give it the best way possible, and we are giving you guys the action that you guys crave week after week, month after month, on Facebook and on YouTube. WWAJ, Puerto Rico Backyard Wrestling of this island, the Caribbean. Look for us on YouTube, look for us on Facebook. Give us like because we appreciate and we thank you for your support. Señores, señores, rompe la llave. He is breaking off from that leg movement. Ladies and gentlemen, we see White Venom, who has just changed his silver eyes to his real eyes. This is the first time we see White Venom's eyes in a long time. Look at the concentration. Look at that aggressiveness. Look at that motivation. Look at that determination. He sends him to the fence. Rebound against the fence. He misses the clothesline. No. The Tertano DDT. No. Yes. No. They're going back and forth. Back and forth. Against the rope. Against the fence. Whoa. Again. A flip. Monkey flip. Ah. Tremendous aerial punch. And we see now White Venom is full of pain. Está en dolor. Le acaba de dar un puño aéreo, señores y señores. Y vemos aquí por qué Dyke Harbred estaba fuera de la compañía. Trajo movidas nuevas. Trajo más puño. Trajo más agresividad. Trajo más codazos. Trajo también, señores y señores. Ah, lo acabo de enterrar malamente en la grama. La grama, aquí, en un cielo hermoso de sábado, Mayagüez, fin de semana de San Valentín. Y cuando terminemos aquí, señoras y señores, vamos a subir allá arriba a la montaña Maricao para la Cava del Café, porque este fin de semana se celebra en la Cava del Café en Maricao. Fin de semana San Valentín y de aquí para el campo, señores, señores, a beber café, a beber artesanía, a beber alcohol, cerveza, a comprar cosas, caña de azúcar, a beber café del campo, porque nosotros auspiciamos lo de aquí, Nacional de Puerto Rico, acá el café Maricao, el 14 y 15 de San Valentín. Uno, dos, yo no sé ni siquiera el conteo porque estoy auspiciando, acá el café Maricao, promoción.
promocionando y de gratis. No le cobré nada a nadie, señores y señores. Mira el cardio, mira el cardio. Corre. Mira, tremendo puño a la cabeza y sonó. Hasta a mí me dolió el cuajo, mano. Yo no sé cómo voy, pero aguante este dolor. Nightbreaker. ¡Ah! Oh, mira, Nightbreaker, mira la parte arriba de la espalda. Increíble. Y ya esta lucha va por exactamente, señores y señores. 5 minutos de pura acción. Y ya, mira cómo los dos están cansados. ¿Y por qué? Sencillo. Se han dado con todo. Esta gente se conoce de un lado a otro. Pero yo me pregunto, ¿no era cierto que Dave Harbour y White Venom eran hermanos? Ellos eran hermanos, son familia. Porque tienen un físico bien parecido, de verdad. Y hubo un tiempo que ellos andaban juntos y todo. Y hubo unas cuantas veces que Dave Harbour luchaba y White Venom se metía para defenderlo. Así que yo realmente no sé, pero estos tipos están dando el todo por el todo, una lucha sin cuartel, un sábado por la tarde. Fin de semana San Valentín, señores y señores. Bloody Valentine. Esto no es para cualquier persona. Esto lo hacen las gente solamente de Backyard Wrestling de Puerto Rico, de WWAJ. Y de hecho, le lanzo un reto a cualquier persona que piensa que tiene los quilates para luchar con cualquier miembro de WWAJ. Sencillo, comuníquese con nosotros por nuestro canal en YouTube o por Facebook. Y nosotros, gustosamente, dialogamos y vemos qué es lo que usted ofrece en cuanto a lucha de patio se refiere. Danny Scorpio acaba de lanzar el reto a cualquier persona que tenga la babilla para enfrentarse a cualquiera en WWAJ. El reto se lanza. Mira cómo la caja nuevamente, señores, señores. Candado, no. Lo coge para la pierna. Vamos a ver qué pasa. Le lastima la pierna, el tobillo específicamente de la pierna izquierda. Y ahora Dave Harbour está sufriendo nuevamente el castigo sobre la pierna, señores, señores. Yo no sé cómo esta gente va a poder tener esta lucha, porque si Dave Harbour termina con la pierna lastimada, difícilmente luego ganando la lucha, porque ya se le quita ahí fácilmente parte de su arsenal, porque él es bien rápido de pierna, tiene mucho movimiento, y ahora mismo White Venom está capitalizando sobre esa pierna. Mira, la llave de rendición, ¿se rendirá o no se rendirá? Well, Dave Harbour gave up, and it looks like White Venom gave up the pressure on that movement. I can't believe it. I see Dave Harbour suffering right now, in pain. His leg is being hurt aggressively, and I see White Venom just maybe getting the upper hand on this match, and he may be the victor at the end of this match. Ladies and gentlemen, 7 minutes, 26 seconds of pure action. We are giving you the best action WWAJ Backyard Wrestling can offer here in Puerto Rico, in the Caribbean, United States, all over the world. Ladies and gentlemen, we appreciate and we thank you for your support. Hey, what do you want, Ninja? Come over here, bro. Give us some words. What do you think about Bloody Valentine? Yo gusta. Sí, sí. Mucho azul, arroz con gandules. Mucha cerveza. Oh, oh. Uno. And that was our referee. He has turned the tables on White Venom. Now White Venom is in that headlock. Will he give up? We don't see him giving up. And we see Dave Harbour just throwing punches wildly wherever his punches go. It doesn't matter. He wants to give his opponent pain and take him out of commission. Aquí vemos como la patada. ¡Oh, tremendo alcance! ¡Patada! ¡Oh, my God! ¡Oh, uppercut al mentón! Y White Venom aún no se cae. No entiendo por qué. Jodillazo al abdomen, puño, riposta, señores y señores. Lo agarra para los supidoras. No, para un conteo. Vamos a ver si es verdad. Uno, dos. Dos y se zapa, señores y señores. Y vemos como ahora mismo Dave Harbour se queja porque tiene el pie lastimado. Otro conteo más. Uno, dos. Dos solamente. Aquí el árbitro baila más de lo que cuenta. Increíble, no sé por qué. Vamos a ver qué pasa. Ah, otro más, otro falso. Vamos a ver. Uno, dos. Tres conteos y no se da la victoria. No entiendo por qué. ¿Qué le pasa, gente? Esto no se quiere rendir. White Venom no quiere perder la correa. Dave Harbour no quiere tampoco obtener una derrota. Patada giratoria al abdomen de Dave Harbour, señores y señores. White Venom dando también sus patadas. ¡Ah! Se baja White Venom. No, se bajó Dave Harbour. Y White Venom cayó sobre el cuello del impacta. No sabemos si White Venom se siente bien o no. El árbitro está chequeando ahora mismo. Dave Harbour se está recuperando. Se salió del medio malamente para que White Venom se lastimara. Vamos a ver qué, señores, qué sucede. Vamos por 8, 9 minutos de lucha. Vamos a ver si aquí ahora mismo Dave Harbour capitaliza sobre el cuello lastimado de White Venom. Vamos aquí, como la agarra por la máscara. Lo está humillando. Mira cómo lo coge por la máscara, señores, señores.
Ahora es un candado a la cabeza. Ah, pero riposta, el counter, mira cómo White Venom lo agarra. De manera invertida, lo está ahorcando. White Venom sacando energía que no los tiene. Con todo el cuello, señor, lastimado. Mira cómo saca esa cría. Mira cómo saca ese corazón. Impacta. Vamos a ver qué pasa. Lo tira. No, no lo lanza. No logra zafarse de él. Vamos a ver. Lo tira contra las cuerdas. Y rebota. Y la voltereta. Mira eso, señores, señores. Se lanza. Y... ¡ah! Doble tackle. Y ambos se caen. Uno se lastima la espalda. El otro el cuello. ¡Ah! Doble caída. Y va el conteo. ¡Dos! Va por dos, señores, señores. Uno con el cuello. Mira aquí, a White Venom lastimado. Mira también al otro, cuatro, lastimado. Y se levanta y se incorpora. Like Hybrid. Aparentemente, él recibió la no, se volvió a caer, señores, señores. No se quiere levantar. Siete. No se puede levantar. Está todavía medio pocillo. No veo a ocho. Nadie de pie. Se incorpora Like Hybrid. Impacta. Siete. White Venom de jodilla. Dennis Corbin dice que esto no es apto para cardíacos, señores, señores. Bloody Valentine en 2015. Lo vamos a hacer show. Dando a ustedes acción de la buena. ¿Quién ganará? ¿El campeón o el hermano, señores, señores? El hombre que está de pie al último, después del conteo, es el que gana, señores y señores. Vamos a ver qué sucede aquí. Lo incorpora. ¿Qué va a pasar aquí? Salgo en medio. Dennis Corbin contando. Y no logra hacerlo. Y le invierte la movida. Lo incorpora sobre el hombre. Dennis Corbin en el interior del hombro. ¡Ah, knockout! ¡El puño de oro! ¡El puño de oro, señores y señores! ¡El puño que le ha costado a Dennis Corbin muchísimas victorias! ¡El puño dorado, señores y señores! Vamos a ver qué pasa aquí. Y lo lanza, no, conteo, le invierte, mira, salió el puño, torniquete, torniquete al pie, torniquete al pie. ¿Qué va a pasar aquí, señores y señores? ¿Qué va a pasar? No, oh, ¿qué pasó? Lo cajo por la máscara. ¿Le quiere quitar la máscara? No, ¿qué pasó aquí? Oh, otra vez le invierte, torniquete en el pie. ¿Qué va a pasar, señores y señores? Ah, le invierte, puño a la espalda, codazo también. Otro más le quiere sacar al aire. Lo está lastimando, lo está lastimando. Dyke Hybrid está sin escrúpulos. El tipo quiere sencillamente destrozar a su oponente. Quiere terminar con su reinado. Mira qué va a pasar aquí. Anda, el takedown, el takedown. Coge bote y se le salió hasta el tenis. Increíble. Impacta. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué pasará aquí? Dice Dyke Hybrid que esto se ha acabado. Pero no, mira cómo esto todavía saca todavía un segundo aire. Mira todavía cómo saca todavía un segundo aire. Torniquete al brazo. Se rendirá. Dyke Hybrid, el hombre le ha dado con todo. Y con todo eso, White Venom no se rinde. El hombre tiene hoy cría, tiene corazón. Vamos a ver quién gana esta lucha. ¿Se rendirá o no se rendirá? Aquí enfocando Stachis Piso con su ángulo especial. Danny Scorpio se rinde, se rinde. Dyke Hybrid se ha rendido. Se ha acabado la lucha. Se ha acabado. Y el campeón WWAJ, White Venom, es el victorioso en esta lucha sin cuartel. Bloody Valentine 2015. Corten la transmisión.